En el año 1975, desde su natal Cochabamba llegó a Riberalta el señor Augusto Mencía. Con tan solo 14 años y una maleta cargada de sueños y aspiraciones, trabajó para convertirse en uno de los mayores exportadores de castaña del país, además de instalar empresas en el ámbito agrícola y también pecuario. Por el trabajo nos hemos quedado aquí en Riberalta trabajando todo el tiempo. Ya estamos acostumbrados a que ya somos riberalteños, ¿no? Pero tenía 14 años. No, en Cochabamba. Sí. ¿Y se la trajo para acá? Sí. Don Augusto cuenta que antes de llegar a Riberalta enamoraba con quien hoy es su esposa y quien decidió acompañarlo en la travesía. Así comenzó esta historia de arduo trabajo y compromiso. Su esposa, ahora con 59 años, llegó a Riberalta cuando tenía tan solo 20 años. Estamos bastante tiempo, toda nuestra juventud estamos aquí en Riberalta, ¿no? Hemos tenido hijos ya jóvenes, hemos tenido nietos, ya estamos en Riberalta. Estos riberalteños de corazón aseguran que no extrañan Cochabamba y no piensan en volver. La familia no solo se dedica a la producción y exportación de castaña, también tienen un frigorífico, son ganaderos y criadores de la genética Brahma, brindando fuente de empleos a muchos pobladores del lugar. La verdad, de toda esta gente que nosotros manejamos, son tres empresas que de castaña son, y es harta gente, y gracias a Dios. Y no, nos sentimos felices, ¿no?, de que le damos trabajo. Nosotros tenemos que seguir nomás con el negocio que tenemos. Tenemos que dotar hasta donde nos dé Dios la fuerza y la voluntad. Tenemos que seguir nomás con el negocio que tenemos. Si bien la ganadería para ellos es una diversión, un descanso y una forma de despejar la mente, don Augusto no deja de aclarar que es un negocio y que están trabajando para seguir avanzando. Es un rubro más que nosotros tenemos y lo estamos trabajando y nos está yendo bien. Vamos a seguir con la genética con esto y en los otros lados ya solo para carne, a lo mejor.